¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Si esta es la primera pelea, imagínate lo que te espera en este casino. Aquí, ahora, La Pampa versus Catamarca, cara a cara, por el título Fede Latin Superpluma AMB. La Pampa envió su noqueador. Catamarca apuesta con un invicto. Bienvenidos, empezamos. Esta noche, un pampeano le pone pimienta al rincón azul. Al momento del pesaje acusó en la báscula, 58 kilos, 880 gramos. Tienen su récord, 19 batallas ganadas, 12 por nocaut, 6 perdidas y un empate. Nacido en Uriburu, residente en Santa Rosa, La Pampa, representando al Club Comunicaciones, les presento al hombre de los golpes extra picantes, Pablo Manuel Pimienta Ojeda. El invicto, el de Catamarca, está en la esquina roja. Se llama Josué y fue representante de la selección argentina de box. Josué tiene 22 años y un futuro tan demoledor como su récord. Escuchen, 9 de 9, 9 peleas, 9 victorias, 4 knockout. Su peso fue de 58 kilos, 700 gramos. Y su sueño esta noche es llevarse a Catamarca su primer cinturón, el invicto Josué Francisco Agüero. Primer round. Esto se llena. ¿Sí? Fíjate que pasa que es temprano en pelea. Mira que va llegando. Sí, incluso los camellos, recuerden, cumplí con el reglamento. Ustedes son profesionales, la cabeza, los juegos, pero espera que aparezca. Suerte y se saluda, señores. Éxito, éxito. Profe. Muy bien, ahí está Carlos Gómez, el árbitro del combate PDP 30 años, para acompañarnos en las redes sociales. Así arranca la noche. Categoría súper ligero. No me toque los botones, Riesco, por favor, que esos son los míos. Segundos afuera. Primer A boxear. Comenzó. En marcha. La primera de la noche. Bueno. El invicto es el del pantalón violeta y blanco, Cabeza. de botas Bueno. negras, el que quema abajo a fondo con el gancho. Un buen Los boleado. colores de comunicaciones para Ojeda. Bien. Se pasó Para por acá, está todo, Pimienta Ojeda. Buen combate. Por los 12 knockouts en 19 victorias, Perazo. Vamos a ver si tiene todos los condimentos hoy. Ojedita. Ajá. Zurda de Agüero. Con un jab sostenido, Muy franco, bueno. neto. Muy Doble jab. bueno. Maneja con facilidad la izquierda en punta. Y lastima, no es una izquierda que la use para marcar distancia nada más. Una izquierda peligrosa, la de Agüero. Parejo. Pimienta quema abajo. Agüero quema abajo. Derecha arriba. Atención. Atención que Parejo. sintió la mano, ¿eh? Pimienta Qué sintió buena la mano. mano. Pimienta sintió el jab. No sé si está recuperado, ¿eh? Cross Tiene de un izquierda. resto de dolor, ¿eh? No. Cross de izquierda. Está buscando aire. Agüero le da una mano, lo deja recuperarse un poco Excelente. más. Sí. Tira ¿Verdad? Pimienta. Otra izquierda abajo de Genial. Agüero. Atención, busca la definición. Lo va quebrando. Está prontando la bomba. Domina el combate. Apostando al knockout 1 en el casino Agüero. Y queda medio asalto, Martín, todavía, ¿eh? Claro. Si se decide. Agüero. Muy bien. Falta mucho. Camina como acalambrado Excelente. Pimienta.
zurda y cross. Qué bien maneja la izquierda. Empezó con el Xavi y después mete gancho y cross, como dice Perazo. Pelea con clase el catamarqueño, ¿eh? Buena guardia. Y muñeco la lona. Llegó la bomba. Pimienta al piso, llegó la bomba. Se recupera como puede. 7-8 con lo justo, queda mucho. Si es paciente el de Catamarca, se lleva la pelea. 6 derrotas, 3 por los caudios queda. Está a punto, ¿eh? Está a punto. Otra zurda abajo, está a punto. Una derecha arriba. Abraza Pimienta, abraza Pimienta y se acaba, y se acaba, y se acaba, y se acaba, se acaba. Pimienta se quedó sin condimentos. Agüero, victoria del catamarqueño, que estuvo feroz, que lo deglutió en un round y que vuelve a ganar en el Casino Buenos Aires. Gran victoria del pibe de Catamarca. Muy sólido Josué Agüero. Realmente empezó con un jab de izquierda que no solo era para marcar la distancia, sino que lastimaba, pero rápidamente, mientras festeja el catamarqueño mencionando su lugar de origen, de a poquito empezó a meter combinaciones con esa izquierda y a hacer un trabajo punzante con los ganchos abajo. La primera cuenta fue justamente producto de uno de esos golpes. Y realmente se lo notaba mucho más sólido que Ojeda, fíjense. Pero está perfecto lo que hace Agüero. Fíjense, Ojeda siente el golpe, se va agachando, pero no toca la lona, ni con los guantes, ni con su rodilla. Entonces hay que seguir peleando hasta que el árbitro tarde. Después lo reprende Agüero, pero lejos de llevar el apunte. Fíjense cómo realmente pegaba abajo y arriba con contundencia. Había volado la toalla al rincón de Ojeda también. Señoras y señores, el árbitro del combate, señor Carlos Gómez, detuvo la pelea a los 2 minutos 32 segundos del primer round. De esta manera, es ganador por nocaut técnico. Y Catamarca tiene nuevo campeón. Catamarca sigue teniendo invicto. El nuevo campeón Fedelatin AMB Superpluma es Josué Agüero. Ganó Le Catamarca. Nocaut 1, no va más, dijo. El ring de boxeo de primera para el pobre Pimienta Ojeda, que sufrió 3 caídas en un round. Dale campeón, grita la banda. Y Agüero.